¿Qué tal, amigos de Playmobil Coahuila? Hoy les traigo este caballero enano o este guerrero enano que viene siendo de Special Plus, estas cajitas que a mí me encantan porque nos ayudan mucho a complementar alguna temática. Como estamos ahorita con los guerreros enanos, esto va para los guerreros enanos. Si se fijan, la imagen en la parte de atrás trae lo que es el castillo de los leones. También trae lo que es acá el mar, las montañas. Casi es lo mismo lo que salió en el 2018. La imagen en la parte de atrás lo trae esta. Esta cajita es del 2021, o sea, está muy nuevecita porque apenas está saliendo. Bueno, en enero empezó a salir aquí en México y tiene 17 piezas. Playmobil 70,378. Por la parte de aquí de atrás, pues no nos deja ver nada. Todas estas etiquetas de lo que viene, el sticker de lo de la garantía de Playmobil, pues lo tiene que llevar, porque cuando entra de otro país este juguete siempre ponen esto para saber que pues ya fue ya entró por la aduana. También aquí tenemos lo que mide este caballero enano, que son 6.5 centímetros. Por lo general Playmobil la medida son 7.5 centímetros. Pues muy bien, ahora sí, vamos a abrir esta cajita y a ver qué les parece. Pues empezamos. Pues miren, esta cajita solamente trae esta pequeña bolsa. Se va a armar muy rápido lo que vamos a ver. De hecho, miren, vamos a recortarlo. Muy bien, vamos ahora a vaciar aquí ya esto. Son poquititas piezas, solamente 17. Lo que es la base donde van las armas. Vamos a poner esto aquí. Esto es rápido, debe de ser rápido de armar. También lo que son las espadas lo ponemos aquí. El escudo, este escudo, siempre traen esta imagen los caballeros enanos o los guerreros enanos. Vamos a ponerlo aquí en el portarmas donde van las espadas, va el escudo. También vamos a poner la bandera ahí en la parte de atrás, la banderola. Miren, miren cómo trae ahí el logo, con estos colores negros con azul. Vamos a poner esto aquí atrás, la banderita, que ahí quede. Miren, ¿Qué tal? Y miren, el caballero enano de los 6.5 centímetros. Vamos a acercarnos un poquito más y aquí estamos viéndolo. Este es un, ya con su cabellito blanco, este guerrero enano, pero sigue en la batalla. Trae aquí en su pecho, trae la imagen de un guerrero enano ahí con barbudo. También aquí lo estamos viendo como si trajera una malla ahí metálica. Pusimos, bueno, más que todo ya trae esta parte aquí en sus canillas. Aquí va a ir en este cinturón. Miren el cinturón que trae aquí color dorado. Este cinturón color dorado es para poner esta daga. Vámonos, ¿qué tal? Sus botas grises. Vamos a poner estas sombreras aquí en esta parte. Sombreras rojas. Creo que hubieran estado padre unas sombreras color doradas, así igual que este cinturón que trae. Y también trae lo que es la parte de la protección. Miren, este casco, esto que va aquí en su cabeza. Y miren esto, para darle miedo al enemigo. Vamos a ponerlo, vámonos. Y lo que falta, esta arma grandísima que trae. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Y miren, fue rápido. Vamos a acercarnos un poquito más.
un video rapidito de esta cajita de Special Plus Playmobil 70378, este caballero enano con su armadura, listo para salir a la batalla, listo para salir a la batalla. Aquí va a agarrar ya su escudo, su espada, y si no, para una práctica también con sus compañeros. Híjole, está muy padre. Vamos a ponerlo en alguna parte del pequeño diorama que estoy haciendo de aquí de los dragones asiáticos, lo que vienen siendo esos guerreros contra los guerreros enanos. Ahí está ya el caballero enano listo para la batalla. Chequen, chequen, ya se está haciendo esta batalla de estos enanos. Ahí va diciendo, miren nada más, con estos trolls que tenemos aquí en la parte de adelante, listos también para la batalla, pero los enanos ya van aumentando. Y por este otro lado, chequen, tenemos a los caballeros o guerreros dragones asiáticos. Pues ahí me dejas en los comentarios qué te pareció esta figurita que tenemos aquí atrás de Special Plus de este caballero enano con su armamento y listo para la batalla. Y bien amigos, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. También me puedes seguir por redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, ahí subo algunas fotos o videos. También me puedes mandar algún inbox para saber de esto de las colecciones de Playmobil o mandar tus colecciones y subirlas al canal. Un saludo, un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.